Recon. Sí, tío. Es tu identificador. El dardo sensor revela los movimientos de las fuerzas enemigas donde se despliegue. Úsalo para flanquear al enemigo y sorprenderlo. El pulso visual revela posiciones enemigas, a ti y a tus compañeros. El reconocimiento, que es la base del poder, es lo tuyo. Recon, la información es la mejor arma de tu equipo. Y tú eres quien debe conseguirla. Mira, esas gafitas modernas que llevas se llaman pulso visual. Vamos a echarles un vistazo. Las gafas de pulso visual sirven para que tu pelotón y tú localicéis al enemigo. Esto igual nos viene bien. Es como un movimiento de distracción. Los flanqueamos y nos los cargamos. Les vamos a servir un flanqueo bien hecho. Suelta un dardo sensor, mira el mapa y ¡boom! Podremos vigilar a los tipos malos. Todo tu equipo recibirá la información. Elabora un plan sólido y ejecútalo. Pura magia, chaval. Dispara a la iglesia, a la entrada. ¡Cojonudo el tiro! Echa un vistazo al minimapa. Tienes a esa panda de comemierdas metidos en la iglesia. ¡Ah, sí! Están ahí dentro. Acaba con ellos. Mucho ojo al aproximarte. Bien, para tu información, los enemigos no son imbéciles. Si encuentran tu dardo sensor, lo eliminarán. Así que ya sabes, colócaselo en lugares de difícil acceso. Ocultos, sé creativo. Por ejemplo, mira ahí arriba. Sí, ahí. Lanza un dardo. En toda la puta diana. Mira, en el minimapa se ve movimiento detrás de la casa de los capellanes. Son esos pedorros. Dejaremos que pasen y luego los mandaremos al puto infierno. ¡Bautiza a esos cabrones! El dardo va alto porque la mayoría son demasiado arrogantes o vagos como para mirar hacia arriba. Ah, ¿y sabes qué? Las cucarachas eran el puto dardo y extráelo. Recuerda lo que les pasa a los arrogantes y a los vagos. ¡Te han dado caza, colega! ¡Encuentra ese dardo! ¡Bien! Ahora están sordos, ciegos y gilipollas. Hora de hacer uso de la estrategia. Proteger tu flanco con un dardo sensor es una idea de la hostia. Respuesta correcta. Suelta un sensor en tu flanco. Observa el minimapa y usa toda tu contundencia contra ellos. ¡Vamos! Mira el minimapa, todo está despejado. Coge un refresco y mira cómo tus chicos refuerzan la otra salida. Tienes talento con el dardo, pero el talento solo me indica que eres capaz de hacerlo. Tenemos que saber si lo harás. Un momento. En la bodega pasa algo raro. Echemos un vistazo. ¿Qué coño ha pasado? No han sido mis chicos, ya estarían completamente pedo. Quien quiera que fuese, se ha lucido. Coge ese cható del 61 y vamos al próximo marcador, dándole caña. ¿Qué coño ha sido ese ruido? A saber, pero espero que tiren de la cadena. Vaya, el pestazo es peor que el ruido. Lanza un dardo y usa el minimapa para localizarlo. Suena cerca.
Se escucha, pero el mapa está despejado. Inténtalo de nuevo. ¿Qué cojones pasa? No se ve nada en el minimapa. Vuelve a intentarlo. ¡Toca espabilarse! Tenemos compañía y vienen hacia aquí. Atentos al mapa. ¡Qué guapo que es el campo! Supongo que se les olvidó limpiar los tubos de ensayo. ¡Vale! Parece que el puto padre de la plaga quiere bailar. Pasitos de baile. Haciendo que menee la columna. ¡Dispara a la espalda! Así que los putos no muertos. A mí de eso no me dijeron nada. ¡Hasta luego! ¡Lo has tragado! ¡Al sargento le encantan los zombies! Solicitemos apoyo aéreo y consigamos una racha de puntos. Ya sabes de qué va esto. Cárgate los azules. Son puntos, no gente. Alcanza el límite de puntos y consigue la racha. Vas a tener que moverte mucho más deprisa. Oye, no te compliques la vida. Las cifras mandan. Ponte las pilas. Venga, a ver ese... Está a punto de armarse la mundial. Vamos a darle algo de ciencia ficción a ese baile de clan. Inicio la secuencia de eso lo llamo tener mano. ¡De putísima madre! Haz el favor de no pasarte con el dicho. Las herramientas visuales y sensoriales no sirven de nada sin un objetivo concreto. El objetivo es tu referencia y tu guía. Sigue los números y aviva la llama. La puerta de Aokigahara se abrirá. Ahora, acábate ese del 61. Boots, cambio y corto. En movimiento. Síguelo a ojo hasta las columnas del lado oeste. Contacto. Blanco, 30 y tantos. Habla con una familia. Lleva algo en la mano derecha. Mierda. Mierda. Al menos un civil lleva chaleco. Tienes que atacar. Uno de ellos es un crío. Localiza y ataca a los blancos. Me cago en la puta. Fuego. Blanco abatido. Fuego. Blanco abatido. Busca al niño. No puedo. Es un crío. Dispara ya. Fuego. Blanco abatido. Bien hecho, soldado. ¿Me estás dando las gracias? Comprueba la mira. Era una prueba, Kimura. Y la has superado. Desmonta el fusil. Voy a presentarte a alguien. Control. Te explico. Hay zonas de control. O las atacas o las defiendes. El equipo atacante gana la ronda tras capturar todas las zonas. Estas se capturan rellenando los segmentos, ¿vale? Defensores, os toca evitar que el equipo contrario capture todas las zonas. Es complicado. Cuando el segmento de una zona se rellena, este no puede recuperarse. No te descuides. Las vidas son limitadas para ambos bandos. Al terminar una ronda, los roles se intercambian y las zonas se reinician. No es demasiado complicado, ¿no? Control. Thank you.
preparada. Las fuerzas mercenarias están disputando Alfa.